cuando empezó la guerra, toda mi familia se fue a defender la República, porque los fascistas lo primero que atacaron fue a Euskadi, porque claro, era el punto fundamental que había que liquidar, ¿no? Y entonces fue cuando bombardearon Guernica, que fue la masacre más grande y más canallesca en un domingo de venta de las aldeanas con los niños, las mujeres que salían. Siempre el domingo era como fiesta porque iban las compras y tal, y ya machacaron, pero cientos y cientos de niños y de mujeres y de tal, aquello. Bueno, ya ves el cuadro de Guernica. Con motivo de la masacre de Guernica, empezaron ya a meterse más ya los aviones del franquismo, bueno, los nazis, porque eran los que estaban bombardeando los Junkers, y yo me ponía enferma. Yo no aguantaba y era un pavor terrible. Y mis dos hermanos, descompuestos, no querían entrar a casa. Y mi madre, pues, me retenía a mí para que yo, a mis dos hermanos, estos pequeños, los cuidara y los llevara a los refugios. Pero en los refugios lo teníamos más pánico, porque cuando caían las bombas parecía que te caía encima todo. Ha sido siempre una mujer muy estoica, muy valiente, muy de izquierdas. Y yo oí una conversación con ella que les decía, no. Dice, yo quiero a mis hijos más que nadie. Pero por el egoísmo de tenerlos conmigo, no los voy a dejar morir. Y estos se mueren aquí. Yo tengo que hacer algo para que estos hijos puedan seguir viviendo más adelante. Esto terminará y ellos seguirán viviendo. Y entonces fue cuando empezó la propaganda del País Vasco, del gobierno vasco, para las que salieran como mínimo 20.000 niños para afuera, Francia, Inglaterra y todos los lugares, y el último, que ya se prestaban a recibir a esta gente, a estos niños, aquellos que quisieran, y tenerlos en cada país. Y el último que hizo la propuesta fue la Unión Soviética, que ellos estaban dispuestos también a recibir a los niños vascos con 3.500 plazas. Y entonces, claro, pues a mí se me abrieron los ojos. Y yo a mi madre dije, pues vamos ahí, madre, y tal y cual. Hija, pero tú ya vas a poder con los dos chiquillos. Y vamos. Dice, pues venga. Ella, valiente, dice, yo era la que sabía escribir, leer bien y todas esas cositas, ¿no? Y entonces dice, ala, pues apuntaros, venga. Pues ya allí, pues ya, como la Unión Soviética para nosotros era el paraíso terrenal, ¿no? Y nos apuntamos. Yo creo que mi padre, como dije la otra vez, es que no pensaba mandarnos a otro sitio si uno fuera a la URSS. Porque sabía que nosotros íbamos a un sitio donde íbamos a estar bien. Porque papá siempre pensaba que iba, bueno, ¿y quién no? Que iba a terminar la guerra y íbamos a ganar y volveríamos enseguida. Mi padre fue al frente. Lo mataron en el frente cerca de Vitoria. Y mi madre me entregó a una casa de huérfanos. Y mi padre, como ya he dicho, fue uno de los fundadores del Partido Comunista de España. Mi padre, por la noticia que tengo, fue fusilado en el 34. Había participado en el movimiento revolucionario. Cuando nos reuníamos todos a comer, yo sé que allí había un jaleo tremendo, porque me acuerdo muy bien que de la mesa saltaban los platos al suelo cuando se hablaba de política. ¿Por qué? Porque mi madre era comunista, mi padre era socialista y mi tío era sindicalista. Yo soy del País Vasco, Bilbao. Y enviaron de que el que quisiera podía ir a Rusia para acompañar a niños de Baskonia. Todas nuestras jóvenes queríamos ver Mir. A Rusia. Y naturalmente pues salimos así, inocentes. Y no, ¿cómo iba a decir otra cosa? Jóvenes, sin experiencia de vida. Yo no me acuerdo mucho.
porque fue todo, era todo tan raro que no nos explicábamos. Decían que era para unos meses. Y bueno, al principio íbamos hasta contentos de ir a algún lado. Bueno, en Albacete estaba el cuartel general de las Brigadas Internacionales. Eso, sí. Había rusos y estaba todo concentrado ahí. Entonces fue una ciudad muy bombardeada y la gente se iba a dormir al campo. Y me acuerdo, estando nosotros en un sótano, cayó una bomba cercana. Sí, que sí, tembló sí, aquello, sí. Se apagó todo, sí, sí. Y fue como mi padre nos mandó a Barcelona. Que estricto sol. ¿Te acuerdas? Vivíamos en un salecito a las afueras del pueblo. ¿Y te recuerdas el alcalde que nos regaló dos patines? Dos patines, sí. Aquella cuesta que había. Sí. Lo matábamos ahí. No lo matamos porque, joder, porque en aquel entonces no había camiones ni coches, okay. Pero había unas cuestas de kilómetros así. Nos montamos en los patines. Un día llegó mi padre. ¿Te acuerdas que llegó papá? En coche. Para despedirse. Con la policía atrás, real motos, y vino para eso, para despedirse. A ver, pues, sí, yo mañana... me acuerdo que la casa, el dormitorio nuestro estaba arriba y el papá también, la mamá. Sí. Me acuerdo que nos levantamos y nos metimos los dos con él en la cama. Fue el último día que nos vimos. Y me acuerdo cuando se marchó, lo comenté ayer. Luego cuando se sentó en el coche, ya pues... con lágrimas en los ojos, lloró. Sabiendo que ya que no lo volvería a ver más. Y así fue. La mayoría eran chicos vascos, asturianos. Eran, caramba, no te quiero decir que yo de posición más alta, no, ni mucho menos, pero estos hijos de mineros, mi marido era un chico que no podía ir a la escuela si llovía porque no tenía alpargatas. No tenía calzado. No tuve infancia, porque no solamente no tenía cariño, sino que yo era la que me quedaba en casa cuidando a mis hermanos. Había que además lavar, había queso, a veces lloraban porque no sabía qué darles de comer, no había nada en casa. Nunca fui a la escuela. Entonces, pues, bueno, mi vida era una miseria. Y no sé qué hubiera sido de mí. Por eso yo siempre digo que para mí, el haber ido a la Unión Soviética fue una bendición, fue mi salvación. Con mi madre organizamos para que fueran a Inglaterra, que salía una evacuación a Inglaterra con mis dos hermanos. Siempre allá donde he estado he visto la fotografía mental de cuando mi madre y yo con mis dos hermanitos fuimos al puerto de Santurce a entregarlos al correo del barco que los iba a llevar a Inglaterra. Fue terrible, fue terrible. Mi madre nada más me decía, Araceli, por favor, no llores, que vean ellos que estamos riéndonos. Tal y como iban los dos de 7 y 8 añitos con el letrerito aquel con su mochilita, ¿no? Y lo estoy viendo ahora. Lo estoy viendo ese cuadro ahora. Cómo subían por las escaleras del barco este, el correo este famoso que había, que llevaba tal, y se volvieron ellos y con las manitas nos hacían adiós, adiós. Y mi madre me decía, no llores, que nos vean reír, no llores, no llores, que nos vean que estamos contentos y tal. Y bajaron, lo subieron hacia arriba y cuando fue mi madre se cayó al suelo gritando como una cosita de... Se me van. Y así fue, ¿no? Pero fíjate con qué mala suerte que al mes la Unión Soviética vuelva a decir que ya ha recibido el permiso y que todos los que estábamos apuntados que podíamos. Entonces yo me dije, madre, ¿me quedo o me voy? Dice, ¿tú qué quieres? Yo quiero irme. Entonces dice, pues vete, vete, que allá tú serás algo. Fue un 13 de junio del año 37. Curiosamente fue el día que los fascistas bombardearon desde Archanda a Bilbao ya con cañones, no con aviones como esto. Y desde luego salimos desde aquí. El día anterior nos pegaron un bombardeo, pero un bombardeo muy fuerte.
toda la plaza y toda la avenida allá. Bueno, había hasta autos colgados en los, ¿y la cansa, en los balcones. No, eso fue antes, todo eso. Pero yo como era un jugador, ya sabes que antes en España, la calle era la vida, ya sabes. Jugabas a los guitos, a la canica, a los santos, comprabas esto, comprabas... Pero yo tenía la sensación que era un bicho, me gustaba. Y al día antes reunía a todos los amigos en el portal y lo arreglaba todo. A ti los santos, a ti las canicas, a ti esto, a ti lo otro. Y así nos despedimos y por la mañana ya salimos. Cuando salíamos los chavales, sacatábamos todos. Sí, todos del barrio. Y decían, los hijos de Lenin, hacían todos. Hacían así. Nosotros salimos de allá un día muy duro para Bilbao. ¿No? Y mi madre me trajo de la mano hasta allí, como estaba bombardeando, pues nos metíamos a un portal, a donde eso, por si acaso, porque creía, porque parece que van a caer las bombas al tío a la cabeza, ¿no? Y fuimos hasta Santurce, y allá pues estaba el barco de La Habana ese. Mi hermano tenía 7 años y él no comprendía absolutamente nada. Decía, qué bien que vamos a ir a andar en barco, decía mi hermano. Qué bien que vamos a ir en barco. Pero yo como ya tenía 12 años, pues te puedes figurar, yo era... Pero que nosotros teníamos la cosa esa, que siempre nos decía, esto es temporal, temporal, temporal. Sí, por lo menos mi familia y creo que la inmensa mayoría pensaba que nos íbamos a poco tiempo. Pues como mucho 3 o 4 meses creíamos fielmente, ciegamente en la victoria republicana y que volveríamos. No eran los familiares que nos despedían con lágrimas en los ojos. Allí a todo Santurce. Todo Santurce salió. O sea que ya era una espandada de gente que yo nunca había visto. Aquello era exagerado. Y luego nos montaron en La Habana, pegó el pito, pi, pi, como eso, y salimos. Bueno, dicen... Borneos. Sí, mi madre, antes de salir de España, como no tenía zapatos buenos, así cuando más que andaban alpargatas, todo eso, con los chavales, ¿no? Porque los rompíamos mucho, ¿no? Y entonces, pues, dijo, te voy a comprar unos zapatos, ¿eh? No, como unos zapatos, me quedan bien, sí, bien. Pero cuando iba andando, me rozaban por atrás, me rozaban y estaba, hasta tenía sangre ya por atrás, ¿sabes? Entonces, en el banco me los quité y los tiré al mar. Yo tenía cuando aquellos 8 años para 9. Lo que recuerdo, pues es una pena muy grande que dejabas, pues a los familiares, a todos. Y sin embargo, la alegría de marcharte de las bombas, del miedo que se pasó y sobre todo que del hambre que habíamos pasado, pues... Yo creo que de alguna manera también las compensaba. No, yo me iba tranquila, qué va, infeliz. Yo no... Otros lloraban, pero yo no, yo era... A mí me parecía que era una aventura muy interesante. Y al subir al barco, a La Habana, mi madre se quitó esta sortija del dedo y me la puso. Yo no sé cómo lo he perdido todo, he rodado tanto, cómo se ha conservado. Eso sí, es mi talismán. Me agarré la falda de mi madre con el puño así y no lloraba, pero yo no podía comprender por qué me querían quitar, separar de mi madre. Lo que es para un niño de 8 años, perder una madre. Y yo vi aquello y ya estaba, ¿sabes? Y mi madre haciendo fuerza para quitarme el puño, lo consiguió y se dio la vuelta. Y vi cómo se marchaba y vi que... Tenía las lágrimas en los ojos y no se la vio llorar así, soltar la lágrima, cuando nos despedía por la fuerza de... Caray, ya sabía que tenía que ser fuerte porque si no nosotros nos hubiéramos ahogado en lágrimas al despedirnos de ella. Pero bueno, ella aguantó, sin embargo tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no la soltaba. Trágica, porque llegaron los padres con los niños, con sus hijos, y nosotros teníamos que quitarles de los brazos a esos hijos. Amor.
El primer lloro general, universal, en el barco fue cuando el barco se separó ya del puerto de Santurce, que ya nos íbamos. Ahí, oye, fue, pero así como si le hubieran tocado la sirena a llorar, todo el mundo se echó a llorar. Ya cuando llegamos a Francia y pasamos a un barco, no sé, Sontay era. Los que iban a Rusia ponían URSS y un número. Y los que iban a Francia ponían Francia. Y un número, sí, un cartón, ¿comprendes? Y entonces, pues muchos, ¿qué pasó? Que muchos se vinieron a la Unión Soviética, se quitaron un número, tiraron, y se vinieron con nosotros. Y otros al revés, pues quitaron los de Rusia, ¿comprendes? Y se fueron para Francia, ¿sabes? Así, chavales, ¿sabes? ¿De dónde se va perdido? Y las autoridades francesas que lo recibieron, nos hacían una provocación, salían con pan blanco de esos franceses, los bollos franceses esos tan ricos, crujientes y todo eso, salían así y nos lo enseñaban, a lo mejor a ver si alguien se quedaba. Cuando bajaban del barco, aquellas señoras les daban un pedazo de pan así y un chocolate. Fíjese el hambre que tendría yo, dije yo, aquí me quedo, que aquí dan pan. Y quise bajar. Y me dijeron, no, tú no te bajes, que tú vas a Rusia. Joder, a nosotros no se caía la baba. Estamos hambrientos, lo mirando. Estamos hambrientos allá. Y luego nos montaron allí en un barco francés, el Sontay. La Habana era un barco, volé agradable, pero el Sontay fue el terrible. Allí corrían las ratas como gatos. Un barco de carga. Era un barco malísimo. Llegamos, si estábamos en las bodegas, tirados en el suelo. En fin, yo me acuerdo que nosotros no hablábamos ninguna lengua, los tripulantes tampoco, y las chicas, yo me acuerdo que pedían de comer, y decía una a mi lado, ¡alo, pan! ¡Alo, pan! Entendían los chinos. Parece que eran chinos, por lo menos los ojitos los tenían así. La tripulación era toda china, o indochina, no sé. O vietnamitas o chinos, sí, serían vietnamitas. Aquello, todos metidos en aquella bodega de un barco francés, uno vomitando a los otros. ¡Ay, qué desastre! Y ya había caído Bilbao. Y yo creo que lo más terrible de mi vida ha sido oír gritos y ver llorar a miles de niños. Cuando llegó la noticia de que Bilbao ya... ¿Dónde están los padres, las madres? Y en el Sontay ya fuimos por el mar norte al mar Báltico, por el mar Báltico a Leningrado. Pero ya cuando entramos en la bahía de Leningrado, pues oíamos unos ruidos, unos pitidos, unos chillidos, unos cánticos, los que tiraban los cohetes y tal. Y los soviéticos que iban, la comisión que iba con nosotros, es que habéis llegado ya a la Unión Soviética, estáis entrando en las aguas de Leningrado, del puerto de Leningrado. El recibimiento que nos hicieron los soviéticos en el puerto de Leningrado fue impresionante. Además, hasta que parecía que éramos, vamos, no sé, ¿no?
Había una cosa, que para los rusos siempre fuimos los niños de la heroica España republicana. Aún me acuerdo que estábamos en la cubierta y en el muelle, en el puerto, la muchedumbre nos recibían con tanto cariño. Poco a poco, pues todos bajábamos. Uno, yo tenía una caja, en vez de maleta, como no tenía maleta, tenía una caja así grande de zapatos, y allá pues tenía las cositas, ¿no? Una caja esa con una cuerda atada. Вынуждены были покинуть свою родину. Y bajamos todos con el puño así, ¿sabes? Niños de 6, 7, 8, 9, 5 años. Y claro, las mujeres de aquellos que veían aquellos todos morenitos y todos comparados con los rusos, también se regó ese puerto de Leningrado, no con las lágrimas nuestras, sino con las lágrimas de aquellas mujeres rusas que nos veían a los niños como bajábamos. Todos nos abrazaban, nos besaban, nos daban golosinas, nos preguntaban, familia, familia. Sí, familia en ruso es apellido, el apellido. Pero en español familia es otra cosa. Y todos decíamos, familia, Bilbao, familia, Bilbao. Cientos y cientos de pioneros vestidos con su pañuelito y gritando la banderita de España, todo eso, ¿no? Y nosotros con unas caras de hambres, de piojosos, de sucios, de terrible, porque fíjate qué viaje habíamos hecho. Y claro, pues inmediatamente que llegamos a Leningrado, pues había ya un ejército de médicos, de enfermeras, de ayudantes, de mujeres. El 80% de los chicos iban llenos de piojos, de pulgas, de todo, de porquería, hasta las narices. Entonces yo, pasando uno por uno, y a los chicos todos les afeitaban la cabeza. Y aquí empezó. Ayer nos llevaron a ducharnos, nos cambiaron de ropa. Aquello fue un escándalo, porque metieron niños y niñas. Y aquello fue un escándalo. Las niñas lloraban, que no querían bañarse con los niños y eso. Yo, como parecía un chavalín, pues me metieron con un grupo todo de chavales al baño. Yo, madre mía, figúrate, empecé a llorar, a taparme, que yo... Y claro, nadie entendía qué pasaba. Y yo señalaba que yo no era niño, que yo, ¿cómo me iban a bañar con los niños? No, aquello fue un desastre. Nos duchaban mujeres y nos hicieron desnudarnos en pelotas. ¡Oiga, madre mía! No sé, mi hermano y eso, ¿qué me importaba? 7, pero nosotros teníamos 13, ¿comprendes? Ya se miraba así, ¿comprendes? Ya que te cuidábamos, tía. ¿Comprendes lo que pasa? Y ya está. Y después de la ducha nos vistieron con un traje de marinero, ¿sabes? Con el gorro de marinero, todo azul, sí, pues eso, más bonito, mira, chulito. Y allí hicieron un pequeño, ¿cómo diría yo? Tomar un poco algo, ¿comprendes? Hicieron los sándwiches con caviar. Sí. Unas mesas, todo estaba lleno, caviar, todo queso. Pero nuestros niños, como yo hasta ahora le digo niños, que ya son abuelos, no querían comer caviar, porque no están acostumbrados al caviar. En el comedor del hotel nosotros desperdiciamos y destrozamos más que aprovechábamos la comida, ¿eh? Medios salvajes. Luego ya empezaron a distribuirnos por las casas de niños. Yo tuve la gran suerte, considero que fue una gran suerte, que caer en la casa número 2. На Курском вокзале московские пионеры и школьники встречали юных басков как самых дорогих друзей.
Lo llevamos a la casa de niños a Sois Dogors y nos dieron una habitación a mi hermano y a mí en otra. Y no eso nada, mi hermano tenemos que estar juntos siempre. Total, que el chico que estaba aquí lo echaron y me metieron a mí. Aquí Paco y aquí yo, en la cama. Y en el colegio, el pupitre, aquí Paco y aquí yo. Nunca jamás nos separaron. Se ponía Paco malo y me ponía malo yo. Era curioso, ¿no? A la hora de dormir, yo siempre iba a la habitación de mis hermanos a despedir. Le daba un besito a cada uno y los otros se reían. Mira, mira, besar. Les tapaba, les daba un besito. Luego ya me da tanta vergüenza que se rían de mí, ya dejé de ir. Cuando pasaron ya unos 3 o 4 meses que ya no veías a los padres, pues te acordabas de ellos. ¿Eh? Date cuenta. Y llorábamos y todo, ¿sabes? Yo cuando nos acostamos, yo me acordaba mucho de mis padres. Más me acordaba que mi madre estaba en un sitio, mi padre en otro. Y luego, sobre todo, cuando terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, que no sabíamos que era de ellos. Y usted sabe que todo lo tiraban por la ventana. Abrían la ventana y lo tiraban. Los jabones, las con jabón, tiraban. Era ya una mentalidad que se encontraban en un país donde no conocen a nadie, ni familia, nada más que nosotras. Éramos 500, de diferentes familias, con diferentes educaciones. Con el temperamento español había que todo aquel rebaño poner sin disciplina, ¿no? Pero siempre por la mañana te tocaba la corneta, te levantabas, todos a hacer gimnasia. Nos gritaba el que nos dirigía a la gimnasia, a ver, una, dos y tres. Y entonces gritábamos nosotros todos a coro, en ruso, ya gritamos en ruso. Decíamos a todos, a todos, a todos, buenos días, en ruso. Era 100, 100, 100, dobre utro. Entonces eso, bajábamos y todo el mundo a lavarse, todo el mundo a arreglarse y a hacer las camas. Hacíamos las camas, ¿no? Y de ahí al comedor, a desayunar, y de ahí a la escuela. En español, ¿eh? Todo en español. El ruso como asignatura. Y habían imprentado libros en español para nosotros. Las matemáticas nos daban en español también. Los maestros eran españoles traídos de España. Bueno, todos, quedando el ruso y nada más. O sea, la lengua la manteníamos maravillosamente. ¿Cómo es debido la gramática, la geografía de España? Historia, de eso del Cid Campeador y todo esto, no sabíamos nosotros. Sí, aparte de que estudiamos el ruso. Estudiaban muy bien, con mucha disciplina. Очень. Прошу вести смешок по струне ля. Так медленно, чистенько. Так. Остановка. Теперь обратно. Спокойно. До конца. Видите, дети, так правильно. Достаточно сейчас. Прошу девочку сейчас. Прошу сюда ко мне. Так, бери скрипку правильно. Головочку держи хорошо. Так, пальчики. Estudiar y nada más. Y jugar. No había otra cosa.
Como hagas algo malo, te dejamos el cine. Eso era peor lo que podía ocurrir a uno. El caviar nos lo daban en platos, fíjate. El caviar. La mantequilla, la nata, todo lo hacían, bueno, de hoy para mañana. Comíamos de maravilla. Aunque la comida no nos gustaba, porque era comida rusa, pero después poco a poco se fueron haciendo a nuestros deseos, en la comida española más o menos. Pero procuraron estudiarnos lo que nos gustaba, claro, nos hacían comer cosas que decían que esto, por ejemplo, lo come Vorosilov y lo comías, que tenía mucho hierro. El director le dice, Petro Petrovich, ¿el por qué los niños españoles no quieren comer caviar y pescado caro? Entonces Petro Petrovich le contesta, usted no conoce a los niños españoles, a los niños españoles trisca, bacalao. A los pocos días, él compró el bacalao trisca. Y los chicos nuestros de allí, de la que es una casa grandísima, un pasillo enorme, gritaban, ¡Tavares!, como en ruso, hoy hay bacalao. Y así, después chichivicha, esto lentejas. Solamente lentejas. Lo demás comía lentejas o alubia. No es la comida vasca, la comida de España. ¿Quién no come con Cervantes? En los miércoles comía el Cervantes, chichivichas, ¿eh? Lentejas. No, y esa es la historia de los niños. Yo era una niña muy religiosa. Los niños, claro, cuando llegamos, pues empezaron a educarnos en el ateísmo y esto. Y yo sufría mucho. Yo me iba a rezar, me iba al jardín o me iba lejos. Y sufría y lloraba porque pensaba que era una prueba que me mandaba Dios y que yo tenía que vencer. Teníamos un palomar, teníamos palomas de mensajeras, que era lo más bonito. ¿Comprende? Las sacamos por la mañana, es precioso. Se sube, empiezas con los palos allá dándole. Y volatineras. Y volatineras, subiendo. Y eso es un arte, el arte de las palomas. Y luego cuando llegabas, empiezas. Las palomas, como diciendo que yo las había visto a ellas ya y se arrimaban de mí ya, ¿comprendes? Y yo las daba de la boca. Cogía trigo, me lo ponía en la boca y las daba. Y ellas me besaban así. Es que eso es fundamental, eso de las palomas, ¿sabes? Una cosa mala, una cosa mala. Los mayores me vienen allá y dicen que tenía que hacer un depósito en la chabola, un depósito para guardar los víveres esos. Y así hicimos, guardamos los víveres. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en escaparse para España. A luchar en el Ebro, en lo que sería, oían del Ebro, oían del Bechite, oían de Madrid. 5 españoles cogieron la bandera republicana, se sentaron en la estación nuestra y fueron por el ferrocarril con la bandera republicana cantando en español. Las compañías. Llegaron aquí y entrenaron con ellos todo esto. O sea que fue una vida para los niños, como voy a decir, como una inyección. El equipo de Bilbao, el Euskadi. Y por eso pues nuestros chicos siguieron con el equipo, que precisamente estos chicos del equipo son los que murieron en Leningrado. Íbamos a un campo que estaba cerca de nuestro colegio, de donde estábamos, y fuimos a verlos y a vibrar con todas nuestras almas para que ganaran los nuestros, ¿no? No los soviéticos. Y cuando estábamos en ese auge tal, se paran los megáfonos, un silencio, y dice, atención, que iba a hablar Molotov. Pero un silencio que pasará. Y entonces él comunica que la Unión Soviética había sido invadida por las hordas fascistas y tal, y que desde entonces, ese mismo momento, todo el mundo fuera a sus trabajos, a sus lugares, porque empezábamos ya a vivir para ganar la guerra.
y fue espantoso para nosotros. Fue eso, madre mía, fíjate, a los 4 años de haber ido allá, otra guerra, ¿no? Era un domingo y estábamos planchando los vestidos, las chicas, para la fiesta. Y en esto vienen y anuncian que iba a hablar Molotov. Y fue cuando declaró, pues eso, de que a las 5 de la mañana habían atacado. La historia da vueltas, ¿no? El 22 de junio de 1937 pisamos por primera vez tierra soviética. El 22 de junio del 41 empezó la guerra. Y al comenzar la guerra, ahí se perdió todo. Ahí empieza la tragedia. Hitler напал на Советский Союз. Используя внезапность вероломного нападения, немецкая авиация начала бомбить советские города. Застигнутые врасплох советские самолеты не успевали подняться с аэродромов. Неожиданное вероломное нападение врага поставило нашу страну и армию в исключительно неблагоприятные условия. С болью в сердце наши воины вынуждены были отходить и оставлять врагу города и села. Фашистские молодчики, испытанные в победных европейских блицкригах, врывались в горящие города и селения, грабили, насильничали, убивали. Внезапность нападения позволила гитлеровцам за 3 дня глубоко вклиниться на советскую территорию, проходя по 30-40 километров в сутки. Но так было только в первые дни. В дальнейшем немцам не удавалось идти с такой быстротой. На каждом шагу они встречали активное сопротивление, узлы обороны, контратаки и контрудары наших войск. Так было под Гродно и Луцком, Даугавпилском и Минском, под Бердичевым и Коростенем. Кампания в России выиграна в течение 14 дней по начальник штаба гитлеровской армии. En aquel momento, para nosotros, todo el problema era llegar a casa, irnos al comité militar y presentarnos como voluntarios. Siempre tuvimos la idea de que, pues nada, que la Unión Soviética era tan fuerte, tan potente, que nada, a menos de nada acabaría con los alemanes. Cerraron el comedor, desaparecieron los educadores. Yo no sé cómo pasamos esos meses en Moscú. Yo no sé cómo pudimos sobrevivir. Yo no me acuerdo bien porque empezaron los bombardeos. La mayor parte de las bombas eran bombas, como se dice, incendiarias, ¿sí? Entonces, en Moscú, cuando empezaban los bombardeos, la gente subía a los tejados, ponían una palangana o algo, un cubo con agua, y cuando tiraban las bombas, que no todas eran incendiarias, ¿verdad? Pues había que cogerlas y las echaban en ese agua para que se apagaran. Sí, pues me tocaba el turno a mí, subir al tejado allí. Y ve cómo ahí se veía todo el cielo, se veía lleno de ráfagas y tronos. Entonces las casas de niños tuvieron que evacuar todas, porque casi todas, no casi todas, estaban por la parte esta de donde atacaban los nazis. Nos sacaron en barco por el Volga hasta Stalingrado. Íbamos los de Krasnovidovo, o sea, la casa número 2 y la casa número 12, que eran los niños, otra casa de niños que vivía en Moscú. Nos llevaron a Stalingrado, detrás de Stalingrado, a un pueblo que se llamaba Leninsk, y allí pasamos pues como un año. Y yo me parece que nunca vi la muerte tan de cerca. Éramos muchos en el barco, y pues dormíamos, claro, no había camarote, y si no, en cubierta, ¿eh? Me refiero, poniendo colchones así, bueno, pues los aviones alemanes tiraban bengalas para ver, y no nos bombardeaban. Llegamos a un pueblo de Stalingrado. Y me recuerdo yo que había unas cagadas redondas. Y yo, ¿qué será? Y eran camellos, porque allí en Stalingrado no había un caballo ni burros, todo camellos. Éramos salvajes, te digo francamente. Íbamos a un campo de sandías, cogíamos la sandía, la rompíamos con la rodilla, comíamos
el corazón de dentro, ¿comprendes? Y los rusos decían, ahí viene el marabundo a los españoles. Ahí cuando me di cuenta yo que ya empezó a faltar la comida. Y cada vez peor. Y luego aquello fue muy duro. Un frío tremendo, llegaba a 40 grados bajo cero. Allí no tenemos donde estudiar, en la cama. En la cama leíamos y escribíamos. Pero jamás los dejaron sin escuela, nunca. Nosotros todos metidos en las camas, o sea, tapados con las mantas, y la profesora dando la clase de zoología. Ahí construimos todo el aeródromo, en la vía férrea. No nos obligaban, pero íbamos a ayudar. Oye, que estaban los alemanes acercándose, había que echar una mano a los rusos, ¿no? Empezó el invierno, que vivíamos en una casa que tenía tres pisos, pues la vida, como se rompieron todos los cristales del estampido de las bombas, pues entró todo el frío, entró en casa y había por dentro las paredes así de hielo, unos 15-20 centímetros de hielo. La comida era muy mala, muy escasa, 125 gramos de pan, la mitad de pan no era pan, era corteza de abedul. Tengo aquí estas cartas del director de la Casa de Niños donde habla del valor, del heroísmo, de la abnegación de los niños españoles en Leningrado. La gente andaba arrimada por las paredes, que no tenían fuerza para nada, arrimados por las paredes, aguantándose en las paredes. Y esos dotes, los que estaban en la matadora, estaban llenos de gente muerta, porque la gente los tiraba ahí, ¿no entiendes? Y si veías, después Juan Ramo, veías un dinero pesos pequeños de jugar a los niños, con una momia tapada con unas sábanas. Hay que llevarlos al cementerio. El cementerio está helado. Hay que picar con barras de hielo. Allí había la hostia. Y están los cementerios de allí. Los muertos estaban allí, todos apilados. Y claro, ya marcado cuando marchamos nosotros en marzo, en el mes de marzo, que ya el lago Ládoga se estaba deshelando. Y el camión nuestro pasaba ya, que casi le comían las ruedas. No le comían enteras, pero casi, ¿eh? Y pues hay que tener en cuenta todas las cosas, ¿eh? La velocidad de los rusos, que construyeron el primer ferrocarril sobre el hielo. ¿No sabías eso? Los rusos construyeron un ferrocarril sobre el hielo del río Ládoga, para abastecer el Leningrado. Nosotros salimos de Moscú ya con el frío, cuando los alemanes estaban a dos pasos. Nos sacaron, fuimos en el tren. Nadie nos dijo cómo teníamos que abrigarnos ni qué llevar. No teníamos a nadie. Por eso íbamos así, hacia Siberia. Tardamos desde Moscú hasta Samarcanda 38 días con sus 38 noches. ¿Qué comíamos por el camino? Pues comíamos lo que nos traían los chicos mayores con Balaguer, que iban y había, nos traían agua caliente hirviendo, ¿no? Y el pan o alguna cosa, así. Lo principal que era el kipitok. El kipitok era una fuente que salía agua hirviendo. Y el agua hirviendo para los rusos con té y un poco de azúcar era una salvación. ¿Por qué tardamos tanto? Porque nos parábamos a cada paso, puesto que de Siberia llegaban los trenes con los soldados siberianos que son los que salvaron Moscú. Tan hermosos, tan bondadosos, tan bien vestidos. Entonces, a nosotros encontraron vagones de ganado, y vamos en el suelo. Bueno, pero de jóvenes eso no te causa ninguna molestia. Pero que éramos muy hacinados. Lo peor era el agua. Por el camino, eran estepas, derretíamos en la nieve. Pero la nieve estaba cubierta de hollín de las máquinas de la locomotora. Pues todas esas cosas. Todo eso incidió en que todos cogiésemos enfermedades de la parte digestiva. Murieron niños pequeñitos de hambre, de frío. Nos bombardearon por el camino porque, claro, llegaban. Un frío exagerado. Salíamos casi acostumbrados aquí en Moscú, de repente meternos casi 40 grados, pues no se podía ni respirar. Pasamos un hambre más que el perro de un bolatinero. Claro, empezamos a robar. Porque donde estaban los almacenes, donde tenían el trigo y las panochas y todo eso, pues los niños somos los niños, ¿no? A buscar.
duro, durísimo, porque se nos fueron todos los productos, no los comimos. Estábamos llenos de piojos y teníamos unas, yo recuerdo que nos divertíamos en eso, a ver quién tiene el piojo más grande. Lo tirábamos a esas hogueras que había que de chapa, ¿no? Levantaba, ¡pam! ¡Este es el mío, venga! Ya no teníamos váteres porque la orina se transformaba enseguida en hielo. Y salíamos todos con Pompi allá con 40 grados, que fue el invierno más frío que hubo durante no sé cuántos años en la Unión Soviética. Desde Moscú tiramos para el norte, después hacia el Ural, bajamos al Transiberiano, tiramos por el Transiberiano, bajamos después para Kazajstán hasta llegar a Samarcanda, en Uzbekistán. Y en Samarcanda, pues, nos quedamos. Nos dieron una casa, una escuela, trabajamos en el kolhoz. Fue muy duro aquel trabajo en el kolhoz. Íbamos al kolhoz, la tierra aquella dura, reseca, aquellas palas que nos daban así de grandes, que teníamos las manos así, pero era la guerra y había que trabajar. Recogíamos el algodón. A los kolhoses íbamos, decíamos nosotros, a robar trigo, pepinos, remolacha, lo que fuese. Teníamos nuestro sistema. Íbamos, mientras uno robaba, el otro quedaba por allí, el otro más lejos. Y cuando gritaban, por ejemplo, ¡agua! Y todos a correr, es que venía el guardia o algo. Vaya, que íbamos al campo y arrasábamos. Nos comimos todos los gatos que había por todo el barrio. Allí no quedó un gato. Además ya teníamos un estilo para matarlos. Lo cogía, lo metíamos a un saco. Y entonces luego ya lo íbamos a poner, porque si no te arañaba por todos los lados. Lo íbamos cogiendo y le dejamos la cabeza, cuando le tocamos la cabeza ahí, le agarramos una cosa y ¡quim! Luego en el 42, en el 43, en febrero del 43 me sacan a mí a trabajar. Y fui a trabajar a una fábrica de tanques en Saratov. Y con 14 años. Y la pasamos cañutas. Pero cañutas. A últimos de mes trabajamos 18 y 20 horas. Haciendo. Había que dar al frente. El frente. Sin tanques, sin aviones, no hay nada. Yo estaba en la fábrica. Una fábrica donde hay chirloras de metálicas, donde están los tornos. Descalzos. Porque, en verano. Porque no teníamos que poner. Cuando estaban preparando, los alemanes se acercaban a Stalingrado, pues ya nosotros estábamos totalmente bajo. O sea, aquello no paraba, eran los aviones que iban en una dirección, en otra. Era cuando se preparaba la batalla de Stalingrado. Cuando empezó la ofensiva alemana, tuvimos que evacuar, salir de Stalingrado. Ahí quedaron algunos de mis compañeros y uno de los educadores, yo diría, más queridos por todos nosotros. Y entonces ya nos sacaron para los Urales. ¿Verdad que nos evacuaban incluso antes que a las colonias de rusos, de sus propios hijos? Fue cuando cogimos, nos llevaban en tren y estuvimos muchos días, yo no sé, creo que más de un mes. Ese fue el viaje de Clemente. Cuando paramos en un pueblo que nos dijeron que íbamos a estar 4 o 5 días, había un río y nos fuimos a bañarnos, que fue cuando vinieron los alemanes y empezaron allá a disparar. Oye, y las balas caían en el agua.
Y a la vuelta, ya veníamos corriendo, cayó una bomba en el pueblo. Y por cierto, había una cola de gente dimido ahí, decía que era la cola para el pan, para pan. Y mira, el día siguiente estaba todo muerto, o sea, hay una montaña de cadáveres, todo desnudo. Venían las familias a quitando, sacando, buscando a sus familiares. Una de las cosas que influyó para dejar casi inactivo al ejército alemán fue aquel invierno del 43 para el 44. Con 15, 20 grados y ese aire gélido se congela María Santísima. Entonces, cuando salíamos de la casa de niños en Samarcanda por la mañana, en el año 41, 42, 43, nunca olvidaré que en la calle, en las puertas, veíamos siempre personas así acurrucadas, así, muertos. La guerra ha sido una guerra cruel, pero fue para todo el pueblo soviético, es verdad, para todos. Pero para nosotros el doble. ¿Y por qué? Justificando eso. Pues porque era un país ajeno para nosotros. Todavía no sabíamos el idioma, todavía bien y todo eso. No estábamos acostumbrados al frío. Teníamos padres, pero éramos huérfanos. Pero qué sé yo, cuando uno es joven, todo le parece más fácil. Yo recuerdo que todavía pues, nos divertíamos mucho, nos enamorábamos, teníamos nuestros noviecitos, pero así, eran unas relaciones muy especiales. En general, entre nosotros eran unas relaciones muy sanas. Y me acuerdo que mi hermana me decía, Lala, no te olvides que eres fea y no tienes más que la honra. No se te ocurra perder la honra. En 1944 regresamos a Moscú. El viaje de regreso fue también muy duro. Todos juntos, en tren, vinimos ya todos a Moscú. Y cuando llegamos a Moscú, nos distribuyeron. A mí me tocó trabajar a las afueras de Moscú. Pues decidieron reunirnos a todos, concentrarnos a todos en Moscú, pues primero porque era mejor en todos los sentidos. Luego para tenerlos de una manera controlados, ¿no? Cuando llegamos a Moscú nos metieron en una casa solamente para solteros, para nosotros, ¿no? Pues el cántaro de agua estaba helado. Y a mí el trabajo mío me gustaba. Llegamos y ya hacíamos motores de aviación. Atracamos en un almacén, en una fábrica. Claro, yo tenía hambre y iba por lo que fuera. Otros no se atrevían, otros sí, ¿entiendes? De noche, el sol todo perfecto. Y lo guardamos entre un agujero y lo tapamos con nieve. Abrigos de pieles y malinquí, ¿sabes? Bueno, maravilla. Pero el tonto este, Gregorio, en vez de seguir trabajando, pues dejó de trabajar. Enseguida se mosquearon y le cogieron. Y dio el chivatazo y vinieron a nosotros a las 3 de la mañana y nos llevaron para la comisaría. Y de ahí estuvimos 4 meses en la cárcel, sí, en la Taganka. Como no tenía dónde dormir, pues dormía en las residencias de los demás españoles. Por eso yo he recorrido todas las residencias de estudiantes de Moscú. He dormido en las estaciones, etcétera, y seguía estudiando. No teníamos habitación, no teníamos dónde dormir. Nos distribuyeron entre la gente. Yo dormía con María en la misma cama. Y de piedad, ¿qué pasa? Nos levantamos corriendo. Y la directora venía en camisón corriendo. Chicas, que ha terminado la guerra. ¿Tú te figuras? Temió la guerra, sin decirnos nada, es que ya por inercia nos vestimos lo que pudimos, salimos a la calle. ¿Te imaginas la diferencia que había de la vida de un mismo individuo, del mismo individuo en Moscú o en otra capital de provincia? ¿No te imaginas la diferencia que había?
que lo más fácil era colocarse a trabajar. El trabajo había todo lo que querías. Lo malo era que te pagaban poco. Cobraba más el obrero que el ingeniero. Cosa tan absurda, ¿no? Y el médico y el maestro siempre tuvimos unos sueldos bajísimos. Bajísimos. Donde yo vivía, había dos habitaciones grandes. Y ahí vivía la mujer de un ingeniero y en la otra vivíamos Toña y yo. Y la cocina del cuarto baño era compartida todo. Fui a hablar con los españoles al partido, como decíamos, y le dije, camarada, yo quiero estudiar música, yo quiero cantar, yo quiero ser artista, ayúdenme a entrar en unas... Y me dijo, ¿qué estudias ahora? Digo, historia, estudia historia. España no necesita ni cantantes, ni saltimbanques, ni músicos. Necesita especialistas, historiadores, arquitectos, etc. Así que... Nunca lo he perdonado eso. Y luego lo que era la, diríamos, la cúpula, los funcionarios del partido, esos eran los que mejor vivían, como siempre. Ellos vivían mejor que nosotros, les dieron casas, les dieron otros sueldos. Nosotros trabajamos y ellos nos educaban, ¿no? Stalin, sí, a Stalin le queremos. Que haya hecho el gallaje muy bien, pero nosotros lo que no, porque como digo, se... Él, con su gobierno, se portó con nosotros mejor imposible, claro, mejor imposible. Yo le contaba como mi padre, yo veía por los ojos de él. Me parecía que si él moría, se terminaba el mundo. 20 millones que murieron en los campos de concentración, eso no es perdonable. Para mí, no. Para mí eso no es perdonable. Sea Stalin o sea quien sea. Era un criminal de la enésima potencia. El pueblo sufrió mucho por las consecuencias de ese régimen. Se construyó todo a mucho martillo, con métodos feroces. O sea, la gente, hasta que no se descubrió el pastel, creían que eran felices. Se creían felices. Nadie se atrevía, no solo a contar, sino a pensar mal. Porque todos creían que eso era un paraíso feliz en todos los sentidos. Yo si de algo estoy contenta y eso es de haber vivido en la Soviética y haber conocido a aquel pueblo, al pueblo, ¿eh? Yo lo único que sentí era el antisemitismo con mi primer marido y con mi hijo incluso. Eso sí. Además, furibundo, oficial y salvaje. Ha sido un fracaso ideológico terrible. Para mí, sí. Para mí ha sido un fracaso porque yo he pensado en esa ideología. He creído en esa ideología. Yo creo que si se cometió un error con nosotros, el error no fue el habernos traído a este país. Hay que agradecerlo. El error fue que cuando se acabó la guerra, tenían que habernos propuesto regresar. Ahí está. Error, crimen, delito. Y cuando se pudo empezar a regresar en los años 56, 57, ya éramos mayores, muchos teníamos ya familias, etc. Ya era mucho, no teníamos nada allí. Cuando terminó la guerra española no podíamos porque triunfó el fascismo. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial
No podíamos tampoco. Cuando terminó la guerra, nos decían que no podíamos ir porque estaba el franquismo. Stalin decía que a él los niños se los había entregado la República y que solo los devolvería a la República. Hombre, yo creo que Stalin también tenía sus ideas políticas. No sé, o no nos dejó el gobierno soviético, o no nos dejaban entrar aquí, no. O teníamos miedo, no sé, no sé. Es que nadie nos propuso, ¿eh? Yo no sé si lo hubiesen dejado. En aquel entonces es que ni pensábamos volver a España, ¿no? ¿No? Veníamos de una terrible guerra y veníamos de eso, pues no pensábamos regresar a España. Poco a poco tiempo, como ya fuimos creciendo, fuimos estudiando, terminamos las carreras, pues ya, pues sí, la gente empezó a pensar en venir. Yo cuando terminé la carrera empecé a trabajar, estaba tan bien que yo casi no quería venir a España. Pero Rusia no nos dejaron salir. Nos dijeron que no, que a una dictadura fascista que no, a los niños no los damos. Y no solo el gobierno, sino que el Partido Comunista también metió una mano en ese sentido. Ellos fueron los que prohibieron que saliésemos de aquí. Fíjate lo que es. Ellos, cuando en el 57 hubo una avalancha, porque los jóvenes, entonces éramos jóvenes en el 57, teníamos ya los 30 años, se levantaron y empezaron a protestar para que nos dejaran salir a España, porque no nos daban vivienda aquí, vivíamos en albergues, vivíamos, bueno, se casaba la gente y se tapaban con sábanas para hacer las intimidades, porque era una habitación de 20 personas. Ahí vivíamos nosotros. Entonces escribí una carta clandestina a la ONU, donde les decían que nosotros, los niños que salimos de España, no nos han dejado salir de... no nos dejan salir. Entonces la ONU, el que era, no sé quién era el secretario en aquel entonces, ya llamó al representante de la Unión Soviética y le dijo, ¿cómo es eso, que ustedes son los niños de la guerra? Cuando existen los estatutos de los derechos del hombre, ustedes no los dejan salir a su patria. ¿Cómo que no? Sí que los dejamos. ¿Cómo? Sí, aquí está la carta. Y le leyó y lo dejó avergonzado. Entonces aquel hombre se dirigió a Jrushchev, que estaba entonces secretario del partido, que era el presidente aquí, y Jrushchev dijo, bueno, pues que se vaya. ¿Y la primera repatriación de los niños? El primer retorno fue en el año 56 y 57, cuando después de la muerte de Stalin. Pero yo trabajaba en una fábrica de aviación. Yo no sé por qué, o sea, todos dejaron marchar de esa fábrica. Y a mí mismo que no me dejaron. Nosotros despedimos todo un tren, unos cuantos vagones de españoles que salían para siempre a España. Yo misma estuve a despedirlos. Hablando de la igualdad, pero dejaron regresar, mejor dicho, venir a España mujeres casadas con españoles, pero no a la inversa. Llegamos, todas salían allá, madres y padres y hermanos, mujeres que preguntaban, y de repente yo vi como mi hermana Isabel, esa que estuvo condenada a muerte, me vio a mí porque yo iba al chofer, ¿no? ¡Aquí viene mi hermana! Y chillaba, ¡Araceli! Y yo digo, ¿dónde está? ¡Araceli! 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 ¡Y padre y madre! ¡Que viene aquí! ¡Viene aquí! Y mi padre, la emoción, no pudo, y era un hombre que fue campeón de bolos, era de los campeones esos vascos que levantaban tal y cual. Y cuando llegaba el coche y vio que me veía algo a mí, se agarró a un tronco de árbol, se cayó al suelo de la emoción tan grande, tan grande. Caímos de repente de Moscú. Yo caí al pueblito minero aquel, para mí aquello era, vaya, ya yo, y no sé, no tenías ya como si mucha afinidad con la gente. Nosotros éramos ajenos ya para ellos. Cuando pisé tierra española me puse de rodillas y me abracé a un árbol, así. Yo entonces sentí que estaba mi padre y que eso era lo mío. Pero cuando abracé a mi madre... Es terrible, yo no sé. Creo que eso nos ha pasado a muchos. ¿Será porque yo no me había educado con ella? ¿Será porque habían pasado muchos años
Pero ¿sabes lo doloroso que es encontrarte con una persona que es tu familia, que es tu madre o tu hermano y que prácticamente casi no sientes nada? Fue muy triste ese encuentro y no la volví a ver más. A mí a veces, te digo francamente, me venía a la cabeza que mis padres se deshacieron de mí. Que mis padres decidieron, son tantos que nunca podremos alimentarlos. En la Unión Soviética más o menos está bien, está mal, pero está allí. Nosotros cuando llegamos de Rusia a España, pues como ya te conté una vez, encontramos a mi madre, sabíamos que esa señora era nuestra madre, pero y nada más. Y claro, crear una persona por la fuerza, pues es imposible. Y claro, ahí hubo el roce, ahí hubo lo follón que pasó entre no solo nosotros, sino todos los chavales que llegaron de Rusia, muchos se fueron atrás por eso, porque no encontraron el cariño de los padres, no encontraron los padres, por supuesto, y claro, no. Es muy diferente haber vivido con tu madre toda la vida a empezar a tratarla después de 19 años. Y además ella, que estaba acostumbrada a vivir sola, y de repente, pues, ¿cuántos éramos? 6 de familia, entrar en una casa, alborotar todo aquello, luego 2 niños. Yo cuando subí corriendo a ver a mi madre, me di cuenta de algo. No sé, habrá lo que esperabas, ¿no? Después de 20 años, pues no. Yo veía que esa señora era mi madre, pero nada más. ¿Sabes qué eres tú? ¿Qué es tu madre? ¿Sabes? Que si está no, toda la vida, si no, sí, que está toda la vida pensando en ella. Eso nos pasó a todos españoles que vivimos en Rusia, a los 95%. Mira, si mamá no recibe bien, con el tiempo lo cogemos cariño. Pero tu madre ha sido una mala suegra para tu mujer, pues ya está. ¿Cómo? Que tu madre ha sido una mala suegra para tu mujer. No, una mala madre para mí. Después de haber pedido a sus hijos, a su marido, 18 años sin salir de casa, llegamos nosotros y nos vamos y se quedó allá otra sola, allá, sola, solita se quedó. Se murió de pena, cojones. Y no me digas que no. No, de pena no. Ah, que no. Murió de pena. Después de 18 años. Contigo, porque tú eras ya estás soltero. Muy bien, Ernesto, porque te si no, no es el caso mío, el caso de tu madre, que estuvo 18 años y salió, dio una promesa. Y nosotros, hasta que mis hijos y nosotros pues, estuvimos 20 años sin nuestros padres, sí, que nosotros no tenemos culpa ninguna, coño. Que bueno, pero es muy que hay mucho, Ernesto, muy distinto. Tú. Si padre, mi padre quiere mandar a Rusia, mi madre sin poner, no vamos a Rusia, joder. ¿Cómo? Que no venga ahora pensando de que se pone de pena. Mamá no se pone de pena. ¿Qué es que hubiera sido de ti, de nosotros, y no nos vamos a Rusia? ¿Eh? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Era un desastre. En eso, no creo que aquí en España sería un desastre. Mi padre estuvo aguantando toda la guerra hasta el 30 de marzo, un día antes de la gran victoria del señor este que no quiero nombrar. Y mi padre, pues, con otros amigos fueron a... ¿Has dicho señor? Bueno, fueron al puerto de Alicante porque se esperaba que llegaran. Había allí 12.000 republicanos en el puerto de Alicante esperando un barco inglés que llegara. No llegó ninguno. Y ahí cayeron. Eso fue el cepo, un cepo de los republicanos, donde cayeron miles de republicanos, entre ellos mi padre. En Alicante hay un pueblo que se llama Albatera, un famoso campo de concentración franquista, donde mi padre estuvo allí 7 meses. Y de allí, escoltado por la Guardia Civil, fue llevado a Albacete y fusilado. 15 de noviembre del 39. Y a mi padre fusilaron al día siguiente. Queridísimos hijos, Piedad, Ernestito y Paquito, vosotros que hasta ahora habéis vivido un mundo lleno de rosas y que habéis sido felices con mamá y conmigo, no podréis comprender hoy por qué muero yo. Cuando seáis mayores, cuando la vida os haga comprender sus misterios y su dureza, cuando sepáis cómo son los hombres, entonces sabréis que vuestro padre, que fue bueno toda la vida y que no solo no hizo mal a nadie, sino que sacrificó su porvenir y su vida por una vida mejor, dejó esta.
Sí, queridos hijos míos, por ahora sabed solo que voy a morir dentro de pocas horas y que no nos volveremos a ver nunca más. Mamá queda con vosotros. Sabéis lo buena que es, lo muchísimo que os quiere. Queda sola, sin mí, pero no quedará sola en el mundo porque quedáis vosotros. Con vosotros, que no es poco, con tres hijos que la adoráis porque es vuestra madre, santa madre, y que ella os quiere tanto, habéis de ir a vivir enseguida con ella, de la que no os separaréis jamás. No tengo nada que arrepentirme, al contrario. Muero con la conciencia limpia y tranquila, sereno. No os dejo un mal recuerdo, sino es la amargura de dejaros sin mí. Vivir orgulloso de vuestro padre, que siempre, siempre fue digno, honrado y leal. Vivir con la conciencia tranquila, el espíritu sereno, la cabeza levantada, con la misma dignidad que siempre vivió vuestro padre. Que es una cosa que es con la que muero. Adiós, hijos míos, adiós, hijos míos. Tengo vuestras últimas retratos, mirándolos con él de mamá y con el corazón lacerado, para dejaros cerraré mis ojos. Adiós, adiós, recibir un fuerte abrazo de vuestro padre, Ernesto. Cuando vinimos aquí era una desgracia esto, aquí había hambre todavía. Aquí había hambre todavía cuando era el 56. Ibas a buscar trabajo por ahí. ¿Dónde trabaja usted? Pues mira, vengo de Rusia. Y nadie quiere saber nada. Nadie quiere comprometerse. Hasta que me bloqueé, fíjate, me bloqueé el parque móvil. Luego ya tuve 2 años en talleres. Ahí no había estímulo al trabajo. Y salí de conductor. Con el tiempo libre, pues que trabajaba al taxi. Y antes de tener el taxi mío yo, que trabajaba para otros, trabajaba sábados y domingos, porque no podía trabajar otros días. Mira, salía de casa yo a las 6 de la mañana un sábado, y cuando regresaban, eran las 2 de la mañana ya. Y yo llevaba carrero blanco en el coche. Ahora, si carrero blanco se entera quién soy yo, yo con carrero blanco no sabía que yo había estado en Rusia. Y luego el carrero blanco de vez en cuando le llevaba a la Moncloa los jueves, que se entrevistaba con el príncipe, cuando era príncipe. Él no hablaba nada, no hablaba ni con la escolta. Y sin embargo, cuando venía, nos saludaba, ¿sabes? Con el sombrero, se quitaba el medio, carrero blanco. Hombre, si ese día igual José Luis hubiera estado averiado o hubiera estado enfermo, pues igual me hubiera ido yo. Llegamos a la presidencia y que no viene, que ¿cómo va a venir? Sí. Voló por los cielos, que pegó, el coche pegó la cornisa. Si no pega la cornisa, se va a la calle Serrano. Cuando llegamos a Madrid, como vimos en casa de mi madre poco tiempo, pues vi una tía Inés. La monja. La monja. Entonces nos mandó a dos monjitas. Nos mandaba una monjita. Que nos venía todos los días pues, a enseñarnos. A enseñarnos el Padre Nuestro. Y nosotros como tontos. Claro, ¿qué vamos a hacer? No, y como iba a casarme yo, pues sí. También me tenía que enseñar. Claro, sí. Y luego en la iglesia, el buen suceso. Madre, ahí estaba explicando. Te casas tú otra vez. Bautizaron al niño y a Toña. Claro, a Toña y al niño. Claro. ¿Quiere usted a Toña por esposa? Digo, claro. Yo le dije que sí. Como era mi mujer, pues claro que sí, ¿por qué no? ¿Te acuerdas? No, era, pues, sí. El cura era confesor de Franco. Sí, joder. Sí, pequeño recuerdo, sí. Bueno, con menuda suerte has tenido, ¿no? Oh, fíjate, qué suerte. Dice a mi madre, yo no me quiero casar en el altar, ¿eh? Usted me casa abajo. Nos casó en la sacristía, no sé qué comprendes. Y pero antes nos dice, bueno, tengan ustedes un libro para que vayan aprendiendo. Dice, ¿aprendiendo? Con lo que era mi marido, Ernesto. Dice, yo no tengo que aprender nada. Yo tengo que hacer un papeleo porque si no me dan dinero para que pueda vivir. Así que yo solo me caso por eso. Nos hicieron casar. Y me acuerdo que había un cura ahí que bajó del monte. Y claro, yo le dije, la verdad, mire usted, yo vengo aquí por narices, vaya, porque yo no, eso, ¿cómo que? No, yo es que no, eso, pero usted no quiere, no. Y me llamó de todo, me llamó perro, animal, bestia, o sea, me dijo todo, pero así como te digo. En aquella época,
aquí la religión tiene una fuerza impresionante. Me acuerdo que mi padre tenía un pequeño negocio y él no iba a misa, pero ocultaba que no iba a misa, porque sabía que si sus clientes se enteraban de que él no iba a misa, pues dejaban de ser clientes de él. Entonces iba yo, mi hermano y la mujer de mi hermano, que era rusa. Íbamos por el pueblo y las viejas salían. Oye, pero ¿dónde está? La rusa, Dios, mírala. Ahí va, ¿dónde están los cuernos y el rabo que tenían los rusos? Digo, no, ¿para qué? ¿Quién lo ha dicho esto a usted? Me dijo el cura, me lo dijo. Que me decían, es que en Rusia, el Estado quita a los niños a los padres y se los lleva a esas guarderías, no sé qué, y los padres... Mentira, mentira. Eran guarderías gratis que los llevaban mientras trabajaban. Ahora se matan y pagan dinero por llevarlas. Date cuenta que la gente que volvimos a España, unos 2000, la mitad se volvieron a ir otra vez. Las familias mías, las familias de ellos, le hicieron la vida imposible y tuvieron que volver atrás. Los de la CIA trataban de descubrir los agentes del KGB dentro de los niños de la guerra. Yo tengo que presentarme cada 15 días en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, en la Político Social, cada 15 días. Y un día me está interrogando el comisario y dice, me da un papel y dice, póngame ahí los nombres de sus amigos, fíjate. ¿Cómo no? Sí, que me dé usted nombre de mis amigos. Digo, usted tiene poco papel aquí para apuntar los nombres de mis amigos. ¿Cómo voy a dar nombre de mis amigos? Sí, incluso hasta cuando íbamos de vacaciones, siempre a los 3 días teníamos que presentarnos, que entonces le llamaban la Brigada Social. Que él a mí me dijo, ¿usted es creyente? Yo le dije, no. Dice, entonces es atea. Yo me hice la boba, dije, no sé. Le pongo atea, le ponga lo que quiera, yo no soy creyente. Y él decía, mira lo que han hecho los rusos con ustedes, mira lo que han hecho. Tuvimos la información, las pruebas, de que los servicios de inteligencia occidentales prestan mucha atención a este contingente. Y después dice, ¿y usted presta servicios para algún país extranjero? Y digo yo, ¿qué servicios? La mayoría de los niños de la guerra estaban trabajando aquí en la industria militar soviética, sobre todo en las fábricas secretas de aviación militar, de cohetería. Los americanos formaron aquí una oficina, con permiso del gobierno español, para interrogarnos a todos los que habíamos trabajado en Moscú en fábricas militares. Y tenías que ir a la fuerza, porque si no ibas, venía la policía a buscarte. Y a mí me hacían, por ejemplo, me daba un papel grande y dibuja usted su fábrica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora ponga usted en los talleres y qué se hacía cada taller, ¿sabes? Y yo, eso no lo hago, se va usted a Rusia y se salta la tapia, tenga usted mucho cuidado porque está muy alta y hay perros. Pero yo a usted no digo, no, yo vine a España a trabajar. Y si quiere usted saber algo, se va usted a Rusia. Tenían mapas, no solamente de las ciudades de donde venía la gente de la URSS, sino también de planos de las mismas fábricas. La calle Orense número 4, y me toca a mí, y entro, y los policías españoles de la secreta estaban atrás, como muñecos de segundo orden. Y el que estaba en la mesa me dice, pero usted ha trabajado en esto, en centrales. Y me dicen, ¿qué hacía? Digo, yo a usted no le digo nada. Y le dije a uno de los que estaban allá, Arias Navarro, que miraba con aquella cara cera. Digo, pues, ¿qué me dice usted? Que no le voy a decir nada de lo que me está preguntando. ¿Pero por qué le voy a decir yo? Si lo que sé y lo que he sido, me lo han dado gente que no estoy dispuesta a traicionarles. De la parte del lado de la policía española fue bastante. La presión y las amenazas. Me cogían y me metían y me tenían en el calabozo, pues igual que sé yo. Pues la primera vez que me metieron, me entraron ganas de orinar y que quería ir al váter, pero porque no tenías allá dentro el orinal ni nada, ¿no? Y llamaba esto, ¿cómo es? Policías, no, guardias. Yo les decía, guardias. Guardias, y venían dos con los fusiles. ¿Qué quiere?
como asquerosa. Yo es que quiero ir al váter. Venía otro y los dos, y yo iba entre los dos, oyes, como si fuera el fusilamiento. Me llevaban al váter, entraba y me dice, no, la puerta abierta. Coño, no tenía que hacer mis necesidades con la puerta abierta para que ellos vieran cómo... Era de una... para quitarte la dignidad. Y bueno, decidimos volver. Y después regresamos y estuvimos allí hasta el 63 que vinimos a Cuba. Y entonces a mí me plantean el problema en el partido de venir a Cuba. Y salieron a Cuba. Y en Cuba están muchos todavía. Creo que han muerto ya muchos en Cuba también. Rusia es bonita, Rusia, el pueblo ruso es buenísimo. Yo soy pro-ruso, soy español, pero soy muy pro-ruso. A mí me ofende. El que me hable mal de Rusia es que me ofende, es parece que me han pegado. Yo muchas veces pienso que si yo volvería a nacer, igual me gustaría repetir. ¿Serio? Sí, sí. A pesar de los pesares. Hombre, yo me siento más español que nada, pero claro, me recuerdo mucho de aquella tierra. Que volvería a repetir lo mismo. Lo pasé muy bien y muy mal, pero volvería a repetirlo. Encantado. Es difícil decirte si soy más ruso o más español. Yo me sigo siendo español, me sigo sintiendo español. Completamente y pienso como español. España no se puede olvidar. No se puede olvidar España, Es pequeña, pero... Hoy día hay de todo, pero la gente no tiene dinero. A mí lo que me ha preocupado mucho, y he visto aquí últimamente, mucha gente pidiendo limosna. Подождите. Antes no había miseria. No, seguro que no. No había de todo, pero bueno, la gente no pasaba hambre. Por lo visto, ahora ya la iglesia manda aquí, como en España, mandó. Los curas, los popes ahora tienen un poder tremendo aquí. Están en tres partes. No sé si será para bien o para mal, pero a mí la verdad no me hace muchas gracias. 52 años tengo trabajado. Para recibir hoy una pensión, ¿de cuánto? 1.200... rublos, que vienen a salir, pues, unos 40 dólares. Yo no quiero seguir aquí. Porque sufro. Un pueblo tan bueno, tan sufrido, tan generoso y tan desgraciado. Si nos morimos aquí, España nos paga el entierro. Porque ya no podemos ni siquiera pagarnos el entierro aquí. A lo mejor alguien tiene una habitación vacía por allí... Y me dicen que venga esa desgraciada que puede vivir en esta habitación. A mí personalmente, ahora, quitándolo todo, a mí me gustaría terminar en España. Preferiblemente me gustaría el País Vasco. La ría de Bilbao. Sestao, Baracaldo, Portugalete, Santurce, toda esa parte de eso me gustaría. Oye, ¿no hay una pared vertical en todo ese museo?
todo está inclinado, todo está jorobado. Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla. Por la falda de Magala. Luciendo las pantorrillas. Nosotros, los chicos españoles, los niños españoles, toda la vida tenemos que estar agradecidos aquí en París. Toda la vida. Con los rusos y yo quisiera que todos los niños del mundo vivieran tan bien como nosotros en la Unión Soviética. Vivimos en la Unión Soviética con la esperanza, este es el último año. Cualquier año por esta fecha estamos pensando, este es el último año que celebramos Año Nuevo aquí. Al próximo vamos para España. Esa vez lo horrible, de lo trágico. Más trágico es en niños que tienen que emigrar sin que ellos lo decidan, intervengan. ¿Y si no nos hubiesen evacuado? No sé, ¿hubiesen perecido muchos bajo las bombas? Porque yo veo toda mi familia, todos los que se quedaron, nadie murió bajo una bomba ni nada. Y hambre pasaron igual que nosotros. Yo lo que recomiendo a todos los países, si de mí dependiese, que nunca en la vida evacúen a sus niños así, a otro país. Que se queden con ellos ahí. Sentirse desarraigado en tu tierra, eso es, eso es. Son muy... Ahora somos electrones libres, somos ahora. Electrones libres. No somos de nadie, nunca fuimos de nadie nosotros. ¿No, verdad? En la URSS eras español. En Cuba eres hispano-soviético. A España yo primero cuando iba era vino la rusa, ahora sí. Cuando voy vino la cubana. Todo española nunca fui, vaya. No, y esa es la historia de los niños.